Muy buenas a todos, aquí Litrifor, poneos cómodos que vamos a disfrutar de un nuevo episodio de Pokémon Platino Rándolo. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Espero que bien, que estéis disfrutando de la serie. Yo la verdad es que sí, y mira, tengo ganas de bailar. No sé por qué, déjame en paz porque estoy un poco tonto, la verdad. Hoy estoy un poco tonto, es viernes para mí, estoy grabando a continuación del anterior episodio. Por eso llevo el mismo polito, no sé si os mola mi polito. Venga, otra vez, déjame en los comentarios, Litrifor, me mola tu polito, me mola tu polito. Porque sí, porque sí, tengo que mirar ahí. Aquí tengo que mirar, no aquí, que parece que estoy mirando a la nada. Bueno chicos, aquí estamos en Pueblo Aromaflor. Después del episodio anterior tenemos a Bodrak, que es la nueva incorporación al equipo. Este Jolteon, que... digo, nombre Jolteon, ya me he confundido. No, Bodrak, este Jolteon psíquico veneno. Ya tenemos dos venenos, tiene ataque 21, defensa 16, muy poquita defensa, pero muy poquita. Ataque especial 29, defensa especial 27 y velocidad 31. Y tiene salpicar, acuayer, garra dragón y llueve hojas. La verdad es que tiene unos ataques increíbles. Y sobre todo salpicar, que es especial, acuayer es físico, garra dragón es físico y llueve hoja, que es especial también. Muy buenos ataques, este Bodrak. Y ahora, después de hacer lo del Prado Aromaflor, por cierto, ¿habrá algún Pokémon ya? No lo he mirado. Vamos a ir a ver si hay algún Pokémon en el tronco con la miel. A ver si podemos capturar algo nuevo. A lo mejor hay algo. ¿Hay algún Pokémon? No, no hay ninguno. Entonces, vámonos. Vamos a ir a... tenemos que ir al Valle Eólico, que ya conseguimos la llave en el anterior episodio. Y ahora tenemos que entrar a la central esa del Valle Eólico. Y... vencer al tipo Galaxia, porque ahí está el equipo Galaxia. Ruta 105, 205, por ahí no podemos pasar porque no nos dejan. Tenemos que vencer primero a los que están aquí. Aquí capturamos a Jolteon. Ya tenemos que entrar por aquí. La puerta está cerrada por dentro. ¿Quieres usar la llave de la central? Sí, la puerta está abierta. ¿Qué haces aquí? No puede ser. ¿Cómo has conseguido la llave? Al final no me ha servido de nada cerrar la puerta. Soy un fracaso. Pero no es el momento de lamentarse. Tengo que avisar a la comandante. Por aquí no hay nada. Y por aquí... sí. Aquí empiezan ya los combates. ¿Quién tenemos primero? Bodrak. Vamos a dejarlo primero para que se vaya leveleando. ¿Este no quiere combatir? Sí, lo que pasa es que no me ha visto. No estamos aquí para divertirnos. Para mí esto es un trabajo. Vamos a luchar. Un motín. Vamos a cambiar. ¿Quién está más bajo? Bueno, Paez, que no lo he usado. O no lo he usado mucho. Brazo pincho, no modificado. Vamos con buena baza. Disparo de mora, no le quita mucho. Vamos con doble filo. Me he hecho daño. Vamos con arañazo. Y a tomar por saco ese motín. Voy a subir nivel 11 y Paez casi sube también. Bueno, vamos a continuar. Vamos a matar a todos. Ahí está el comandante ya, ¿eh? Cuidado que la comandante es chunga, ¿eh? La comandante es chunga. Volveat. Y estamos en el mismo nivel. Vamos con Aquajet. Garra dragón. Picadura. Cuidado, vamos a cambiar. Venga, sacamos a Master. Pájaro osado, menos mal. Vamos con... garra metal mismo. Garra metal. Ahí está. Un Bailiff. Vamos a cambiar. Venga, Romero. Puño sombra, super eficaz. Y Bailiff muerto de un golpe. Adiós, a tomar por saco. ¿Cuánto te dan aquí el repartir experiencia, eh? Vamos a utilizar pociones, ya que las puedo usar fuera de batalla. Porque paso de ir a curarme al centro Pokémon, ¿eh? Tengo 5 pociones. Y los puedo comprar cuando quiera, con lo cual no pasa nada. Vamos a darle aquí. Y otra poción a Paez. Y ya está. ¡Vamos! Soy uno de los 3 comandantes del equipo Galaxia. Ah, espera, que me he liado. En realidad somos 4 comandantes. Me llamo Venus. Estamos intentando crear un nuevo mundo que sea mejor que este, pero la gente no acaba de entender lo que estamos haciendo. Tú tampoco lo entiendes, ¿verdad? Es muy triste. Bien, luchemos para decidir qué se hace de ahora en adelante. Si gano yo, te vas. Si ganas tú... no, si gano yo, te vas. Si ganas tú, se irá al equipo Galaxia. Comandante del equipo Galaxia. Primer comandante. Comandante Venus, tiene 2 Pokémon y creo que uno al nivel 16, ¿eh? Un Luxio a nivel 15. Vamos a cambiar.
No me la quiero jugar. Vamos con Calero, que me da mucha seguridad. Testarazo. No me quita mucho. Vamos con... Hidrocañón, a tomar por saco. Hidrocañón, que lo mate de un golpe y fuera. Y ahora cambio de Pokémon. Vamos, 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 vamos. No lo mata, tío. Polla de luz. Ahora me tengo que recuperar. Testarazo lo falla. ¡Oh, oh! ¡Manto hueso humeral! No lo afecta. Zumbido. Uy, uy. Me la ha jugado ahí mucho, ¿eh? Me la ha jugado. Me la ha jugado por vosotros. Para que la cosa sea interesante, ¿eh? ¡Un Zubat! Vamos con Blastoise, todo tuyo. Zubat a nivel 17. Vamos con Silbato, ¿por qué no? Que se duerma. Vamos con Rayo Solar. Puño Trueno, el cabronazo. Mira, le ha dejado un PS. Y ahora se cuida con una valla sidra, tío. Danza lluvia. Ascuas. Cuidado. Ascuas. Y Zubat debilitado. Menos mal, ¿eh? Menos mal que era un Zubat que lo que tenía puño trueno. Si no, la maldición del Pokémon sin mote está aquí. Está aquí. La maldición is here, ¿eh? La maldición está aquí y en cualquier momento se va a cumplir, ¿eh? Oh, esto no me lo esperaba. Ah, tampoco importa. He disfrutado nuestro combate. Vaya, vaya, vaya. Así que has perdido contra una criatura. Bueno, no importa. Hemos reunido mucha electricidad. Con la energía que hemos obtenido haremos algo bastante espectacular. Lo digo yo, que soy Plutón, el genio que hasta el jefe sabe reconocer. Menos deberíamos marchando ya. Cierra el pico. El jefe es la única persona del mundo de quien acepto órdenes. Te quiero bien calladito, no eres más que un novato. No te des tanta importancia. Supongo que es hora de que me despida y me vaya por el momento. El equipo Galaxia. Estaban diciendo que tenían que reunir Pokémon y energía a cualquier precio. Por lo visto, su idea era crear un universo nuevo. Nada de lo que hacían tenía ningún sentido para mí. En cualquier caso, no sé cómo agradecerte que nos hayas salvado. Por fin podré ver a mi hijita. ¡Hola, papá! ¡Papá! ¡Ah, papá! ¡Hueles mal! ¡Tienes que lavarte! ¡Puaj! Perdona, nena. Me siento trabajar sin parar. Gracias. ¡Gracias, gracias! ¡Has echado a la gente mala! Seguro que ahora vuelve el Pokémon Globo. El Pokémon Globo. Eso es lo que yo he dicho. El Drifloon. Pero como no es random, pues no lo podemos capturar. Creo que aparece los martes y los viernes o algo así por el estilo. No tengo ni idea. Ah, sí, es cierto, eres tú, sí. He debido que el equipo Galaxia ha hecho acto de presencia en esta central energética. Por supuesto, he venido corriendo. Y bien, ¿dónde están los bandidos? ¿Que los has echado del lugar, dices? Solo entrenas Pokémon, pero... Muy bien hecho. Voy a investigar dentro. Adiós, Hanson, ¿eh? Vete de aquí, no vengas. Quiero irme. Joder, no me deja. ¡Magnífico! No te lo he dicho, pero no te lo he dicho que los he echado. ¡Magnífico! Sí, 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 lo que habías dicho es cierto. Espléndido, pese a tu corta edad, muchos quisieran entrenar como tú. Muy bien hecho, voy a dar caza a esos maleantes. Me han soplado que la guarida del equipo Galaxia se halla en Ciudad Vetusta. Debo partir hacia allí. Ciudad Vetusta es la próxima ciudad donde está el próximo líder de gimnasio. Por aquí no está Brilum y mejor. Vamos a ir a curarnos porque mi equipo está regular. Y aquí no sé si hay tienda. Sí hay tienda. Así que vamos a comprar algunas Pokéball. Porque ahora tenemos nuevas rutas a las que capturar bastantes Pokémon. Y nunca se sabe. Vamos a comprar... no sé, 23 no. Pero sí vamos a comprar unas 10. Bueno, 10 no. ¿Cuánto tengo? 18 ahora mismo. Vamos a comprar dos más. Ahí, para tener 20. Y vamos a comprar... Super poción... Vamos a comprar mejor poción. Venga, 7 pociones. Y... 2 antídotos. Tengo 5. Venga, una antiparaliz. Ya está, vámonos. Vámonos de aquí. Ya sabéis, fuera de batalla sí puedo usar todo lo que quiera, pero en combate solo puedo usar objetos si el rival los utiliza. Esa es la regla que yo me he puesto. Hay otra gente que se pone, por ejemplo, otros nudos que he hecho. Me he puesto que no podía utilizar ningún objeto. No podía comprar ningún objeto curativo. Son los que me encontraba. Pero este he decidido hacerlo así. No sé, para cambiar, para variar de los distintos nudos que hay
tanto en mi canal como por ahí. A ver, vamos a ver si el árbol ya ha aparecido algún Pokémon salvaje. Si no, pues me voy a tomar por saco. No, todavía no. Todavía no. ¿Cuánto tiene que pasar para que venga un Pokémon con la miel? Seguramente va a venir, se va a comer la miel. Y al final no me voy a llevar ningún Pokémon ni nada. Yo lo estoy viendo venir, pero vaya. Bueno, ruta 205. Aquí podemos capturar un Pokémon. Ahora, aquí, en esta hierbecita. ¿Este quiere luchar? No. Unta con miel el árbol que huela bien. El olor puede traer a muchos Pokémon. A ver, primer Pokémon de la ruta. ¿Qué es? ¡Un Omanyte! Bien, lo vamos a capturar. Pero por ahora no lo voy a poner en equipo. Vamos con Aqua Jet. Vale, le quita poquito. Aqua Jet. Y el balazo no me afecta demasiado. Vamos con Pokémon no. Bolsa. Último objeto usado, Pokéball. Vamos allá. Uno. Y madre mía. Vamos con Pokéball, venga. Dos. Tres. ¡Ahí está! Omanyte capturado. Por cierto, me he puesto un poquito de escudo ahora. Los datos de Omanyte se han registrado en la Pokédex. Pokémon Espiral, Hielo Fantasma. Fue recuperado a partir de un fósil gracias a la ciencia moderna. Solía nadar en antiguos mares. ¿Quieres ponerle un mote a Omanyte? Sí, vamos a sacar otra vez mi librito. Y se va a llamar... Lisandro. Lisandro, que me deja también bastantes comentarios. Que tiene ganas de que me pase el Randolock. Bueno, yo también tengo ganas de pasarme el Randolock. ¿Qué queréis que os diga? Yo quiero terminar porque este sería... Si gano el Randolock, se equilibraría la balanza. Tengo dos Nuzlocke perdido y un Nuzlocke ganado. Con lo cual, si lo gano, ya se pone equilibrado. Si lo pierdo, pues... A tomar por saco, bicicleta. Otra vez me he puesto oscuro. Que no te pongas oscuro, Litrifor. Me voy a poner de si eso la luz. Como quema esto, me cago en la leche. Lleva encendido todo el rato. ¡Puta madre! ¡Cómo quema! A ver, venga, minúscula. Lisandro. Está bien escrito. Lisandro. Ok, pues fin. Por ahora se va a ir a la caja 1, pero cuando lo pueda tener, o cuando si se me muera algún Pokémon en el equipo, pues ya tenemos un nuevo recambio. Y bueno, vamos a seguir. Minuto número 13 todavía de episodio, con lo cual todavía tenemos un bastante ratito para seguir disfrutando de esta serie. Y me saca un Beldum. Vamos con Salpicar. Puño Mareo. Joder, Steve, confuso. Vamos a cambiar... a ver... Beamaster, que está a nivel 15, a ver si sube a nivel 16. Vamos con Colmillo Veneno. Pero mal que sé que no son del tipo que tienen que hacer. Si no, no podía hacer Colmillo Veneno a un Beldum en la vida. Ah, por ahí no puedo tirar. Bueno, pues vamos por aquí. Oh, el montañero me ha pillado, tío. Quería coger ese objeto, pero el montañero me ha pillado. Tiene tres Pokémon. Milotic. Vamos con Garra Dragón. Hoja afilada. No muy eficaz. Garra Dragón. Cuidado. Beso dulce. Me ha confundido. Me encuentro confuso. No sé quién soy, Paez. Clavo Cañón. No muy eficaz. Puede ser tipo cero. Vamos con Arañazo. Y a tomar por saco Milotic. Está Raptor. Buena baza. Remolino. Colmillo Veneno, a ver si envenena. Puso Dragón. ¡No retrocedas! Ahí está, puso Dragón, otra vez. Joder. Ascuas y a tomar posa con esta Raptor. Todo el mundo gana experiencia. Un Bidoff. No cambiamos, seguimos luchando. Ascuas. Doble equipo. Ascuas. Vamos, Ascuas. Ascuas. Ahí está. Crítico y Bidoff a tomar por saco. Un máximo revivir. No me sirve para nada. Un máximo revivir no me sirve para nada. Venga, ¿tú quieres luchar? A luchar con todos. Para entrenarme para el siguiente gimnasio. Gengar.
Gengar nivel 14, ¿eh? Vamos con Romero. Danza Pétalo. Puño Sombra. Está confuso por Danza Pétalo. Ahí está. ¿Cómo estamos de vida, por cierto? Bolsa no, bolsa no. Bodra está un poquito jodido, pero bueno, los demás están guay. Los demás están guay todavía. Todavía podemos continuar un poquito más. Vamos por aquí. Venga, vamos a luchar con este dominguero. Joder, cómo se pone lento el emulador, ¿eh? Es que claro, estoy subiendo también un vídeo, que por cierto, ya está subido, así que vamos a cerrar. Ahí está. Ya solo queda procesarse. Pero como ya, una vez que ya está subido, ya podemos cerrar. Vamos con Calero, que hace tiempo que no sale. Ola Férrea, Hueso Merán. Falló, Hueso Merán. No muy eficaz, cuidado. Hidrocañón, me da igual todo ya. No muy eficaz, daño secreto, cuidado Calero. ¡Oh! ¡Oh, me la he jugado! ¡Me la he jugado, tío! Ay, si se va a morir Calero, me pego un tiro, ¿vale? Hombre, por fin. ¡Ah! ¡Oh! ¡Madre mía con ese Metagross! ¡Madre mía con ese Metagross! Estoy jugándomela demasiado, ¿eh? Voy a curarme. Voy a curarme porque la cosa está jodida. ¡Uy, un Scyther! ¡Huir! ¡Uf, menos mal! Me ha jugado con ese Metagross. Uf. Con esto de pasarlo rápido y no mirar nada, voy demasiado seguro de mí mismo y me van a joder. Me van a joder, pero bien jodido, ¿eh? Me van a joder, pero bien jodido. Bueno, nos curamos. ¿Cuánto llevamos ya? 17 minutos. A ver si podemos llegar hoy a Ciudad Vetusta, por favor. Me gustaría llegar hoy a Ciudad Vetusta, capturar todos los Pokémon que pueda. Y mañana, en el siguiente... Bueno, mañana, en el siguiente capítulo, pues así hacer el gimnasio de Ciudad Vetusta. Creo que en Ciudad Vetusta hay un gimnasio, si no recuerdo mal. A no ser que no haya. ¡Mira un Giglar! ¡Ya lo tengo! Escapate sin problemas. Pararam, pam. Montañero, tú quieres pelear, ¿verdad? Ves tú. Creo que tenemos que pasar adelante por el... ¿Tú, Monte Corona? No tengo ni idea, ¿eh? Ah, Aquayet. Buena baza. Aquayet y a tomar por saco ese Cricketon. O Cricketoon, o no sé cómo se llama, la verdad. Es un Pokémon más feo, no me gusta nada. Esto sigue siendo nueva ruta, la misma ruta, así que nada. Restos, oh, restos. Restos. Gran objeto, sí señor, vamos a dárselo a alguien. Restos, dar... ¿A quién se lo podemos dar? Vamos a hacer Romero, que es mi starter. Aunque no lo estoy usando demasiado, la verdad. No soy de las que acobardan, no me educaron así. ¡Vamos allá! Weedle. Vamos con Aguayet. No muy eficaz, fuego sagrado. Garra dragón. Brecha negra. Joder, tío. Mira, Romero. Aquacola. Puño sombra. Joder. Vamos. Aquacola no modificada. Puño sombra. Y tomamos saco ese Weedle. Voy a poner un poquito más derecho, que me duele el culo, tío. Ya llevo dos episodios con este grabado. Esto para curarse, ¿verdad? Espero que esta casa sea para curarse, porque si no... Venga, hoy tengo que llegar a Ciudad Vetusta. ¿Cuánto me falta? Cuidado, cuidado. Que estamos dormidos. Cuidado, cuidado, que estamos dormidos. Mega Master. Mordisco, pulso dragón. Ahí está. Bofetón lodo. Venga, Blastoise. Ascuas. Ascuas. Y a tomar por saco ese Seal, ¿no? ¿Esta casa es para curarte? Dime que sí, por favor, dime que sí. Oh, sí, me cura, me cura. No estoy muy mal, pero por lo menos ya se despierta mi Bodrak. Ya está. Oh, no me digas que hay un bosque.
A ver, mapa. Sí, oh, hay un bosque. Todavía no llegamos a Ciudad Vetusta. Hay un bosque antes de llegar a Ciudad Vetusta. Madre mía. Bueno, vamos a coger el objeto este que había aquí. Aquí un objeto. Una piedra oval. No sé para qué sirve. Y aquí hay otro objeto. Y una tía que quiere luchar. Vamos a luchar con ella. Y vamos a dejar antes de llegar al bosque vetusto. Vamos con Aguayet. Ida y vuelta. Se fue a tomar por saco. Garra dragón. Mal de ojo. No puedo escapar. Verás tú. Garra dragón. Garra dragón. Que no puedo escapar. Oh, voy a subir nivel 15. ¿Qué quiere aprender? Imitación. Imita al rival por completo y copia su habilidad. Paso, paso, paso. No aprender imitación. Y cambiar Pokémon. Venga, Páez. Arañazo. Arañazo. Y Páez sube. No sube de nivel, pero le queda poquito. Bueno, poquito, le queda mucho todavía. Le queda mucho. Porque Vetusto no me mola en un pelo, porque ahora todos los combates que hay son de tipo de... son dobles, combates dobles. Una parte amarilla. Bah. Bah. Ahora tenemos que volver por aquí. Pero bueno, vamos rápidamente. Y vamos a dejar el episodio por aquí. Porque ya llevamos 22 minutos. Por aquí no podemos ir. Y tenemos que pasar por el bosque vetusto sí o sí, ¿verdad? Sí, porque como no tenemos corte, tenemos que pasar sí o sí por el bosque vetusto. ¿Este quiere luchar? No. Este no quiere luchar. Vamos aquí a la casita esta. Nos curamos de nuevo. Pim, pim, pirurim. Y vamos a dejar el episodio pues justo aquí en la puerta del bosque vetusto. Por cierto, el anterior no guardé, así que voy a guardar, váyase que pase cualquier cosa y se vaya todo a tomar por saco. Guardado muchos datos, no apague la consola. Bueno, chicos, espero que os haya gustado este episodio de Pokémon Platino Randolog. Si me meto en el bosque vetusto, ya se me va a ir la vida. Así que en el próximo episodio haremos el bosque vetusto. Y ya sí que sí, en el próximo espero llegar a Ciudad Vetusta y pasarnos el líder. Por favor, lo pido, por favor, que ya está bien, que llegamos. Este es episodio 8, vamos un poquito lento, pero bueno, así la serie se disfruta más, se hace más amena. Vamos capturando cada episodio, yo con mi polito. Ya me está que me cambie de camiseta. Voy a hacer 3 días con esta misma camiseta. ¿Para qué? Si está limpia, si es que estoy grabando a continuación. Así que nada, espero que os haya gustado. Podéis dejar un comentario, un like, lo agradecería un montón. Y nada más por mi parte, espero que tengáis un buen día. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.